Este grado de mando y autoridad sobre los griegos lograron los atenienses con ocasión de la guerra de los Medos y por el deseo que tenían de emprender cosas grandes. Mas después de aquella guerra hasta la presente, realizaron famosos hechos, así contra los bárbaros como contra aquellos aliados y confederados que querían hacer novedades, y contra los peloponesios, que les contradecían y estorbaban a cada paso. Primeramente, siendo su capitán Simón, hijo de Milciades, tomaron y saquearon la ciudad de Eion, que está asentada en la ribera del Estrimón y que poseían los Medos. Después tomaron y sometieron la isla de Esiros, en el mar Egeo, de donde expulsaron a los dólopes que la poseían y la poblaron con gente suya. Después hicieron guerra a los caristios y a otros de la isla Eubea, que andando el tiempo se la dieron por tratos, y tras estos, a los naxios, que se les habían rebelado y que conquistados por fuerza fueron los primeros de las ciudades confederadas que los atenienses redujeron a servidumbre contra el temor y forma de la alianza. Lo semejante hicieron después con otras ciudades que también se rebelaron. A esto dieron causa muchas de aquellas gentes por no entregar algunas veces el número de navíos que les pedían, o no pagar el tributo que les habían impuesto, o ausentarse de la armada sin licencia, y por esto los atenienses los obligaban a ello y los castigaban muy rigurosamente, agraviándose ellos en gran manera por no estar acostumbrados a esta sujeción, y también porque veían que los atenienses se hacían más señores y usaban de más autoridad que habían acostumbrado, no haciéndose la guerra por igual de ambas partes, porque los atenienses tenían el mando y poder para obligar y compeler a aquellos que faltasen en algo. Los mismos obligados tenían la culpa de ello, pues por pereza de ir a la guerra o por no dejar sus casas, algunos concertaban dar dinero en lugar de los navíos que debían dar, y así el poder de los atenienses se aumentaba por mar, y ellos quedaban totalmente faltos y despojados de navíos, de suerte que cuando después se querían rebelar, se hallaban desprovistos de todas cosas y no podían resistir. Después de esto, los atenienses y sus confederados hicieron la guerra contra los Medos y en un día alcanzaron dos victorias. Una por tierra, junto a la ribera de Eurimedonte, que está en la región de Panfilia, y otra por mar, allí cerca, llevando por su capitán a Simón. En la cual batalla naval fueron tomadas o desbaratadas todas las naves y galeras de los fenicios en número de 200. Poco tiempo después, los tacios se rebelaron contra los atenienses porque los tacios hacían la feria de sus mercaderías y principalmente del metal en tierra de Tracia, que estaba de la otra parte del mar, frente a la suya. Los atenienses enviaron contra ellos su armada, que desbarató la de los tacios, y después salieron a tierra y cercaron la ciudad. Sucedió también que Inaro, hijo de Psamético, rey de los libios que habitan junto a los confines de Egipto, juntó gruesa armada en su ciudad llamada Marea, que está sobre el faro, y entró por tierra de Egipto, que a la sazón estaba sujeta al rey Artajerjes, y ahora por fuerza y ahora de grado atrajo a su devoción gran parte de ella. Hecho esto, se alió a los atenienses, que entonces habían descendido a hacer guerra en la isla de Chipre, con 200 navíos suyos y de sus compañeros y aliados, y que al saber la demanda del rey Inaro, dejaron la empresa de Chipre y se fueron hacia aquellas partes, entrando por mar en el Nilo, tomando por sorpresa las dos partes de la ciudad de Menfis y sitiando la tercera llamada Fortaleza Blanca, donde se habían retirado los Medos y los persas escapando de las otras dos partes juntamente con los egipcios que no se habían rebelado. Pero el rey de Persia, cuando supo su llegada a Egipto, envió un capitán de nación persa, llamado Megabazo, a Lacedemonia con una gran suma de dinero para persuadir a los lacedemonios a que entrasen con armas en tierra de Atenas a fin de apartar de Egipto a los atenienses. Megabazo gastó inútilmente parte del dinero y viendo que no hacía nada, se fue con el resto a Egipto. El rey envió otro capitán nombrado Megabiso, hijo del persa Sópiro, a Egipto con una numerosa armada,
que al llegar libró gran batalla con los egipcios rebelados y contra sus aliados, en la cual fueron vencidos los griegos que estaban dentro de la ciudad de Menfis, lanzados de ella y encerrados en la isla de Prosopitis, que está en la ribera del Nilo. Allí los tuvo cercados año y medio, y entre tanto, atajó y tomó el agua por una parte de la isla, de manera que las naves de los atenienses quedaron en seco, y la isla se juntó con tierra firme. Hecho esto, Megabizo, a pie seco, entró con su gente y rompió y desbarató a los atenienses. De esta suerte, cuando los atenienses habían hecho en tierra de Egipto por espacio de 6 años, lo perdieron de una vez y juntamente la mayor parte de su gente. El resto, que fueron bien pocos, se salvó por tierra de Libia y vinieron a embarcarse a Cirene. La tierra de Egipto volvió a la obediencia del rey de Media, excepto aquella parte donde reinaba Amirteo, por ser toda lagunas y florestas, y también porque las gentes de esta región son muy belicosas. Inaro, rey de los libios y causante de esta rebelión, fue preso a traición y después ahorcado. 50 galeras que los atenienses enviaban con socorro a los suyos a Egipto arribaron a una boca del Nilo llamada Mendes, y allí desembarcaron los hombres de guerra sin saber la derrota de su gente. Acometidos por la parte de tierra, por la infantería de los fenicios que allí estaba, y de la del mar, por los triremes de los mismos, la mayor parte de los suyos fueron echados a fondo, y los otros escaparon huyendo a fuerza de remos. Este fin tuvo aquella grande empresa y numerosa armada de los atenienses y de sus aliados y confederados en Egipto.